Un compañero cineasta, un querido compañero cordobés, creo que cordobés, no lo sé si ahora que lo dije por ahí me arrepiento y él me corregirá, pero sí lo conozco a través de las películas que hizo sobre Agustín Tosco, con su presencia, coordinando la marcha de mañana con los sectores de la cultura, que son todos sectores que en su mayoría son de izquierda, o progresistas, o que no tienen el formato organizativo de los sindicatos, estuvieron en la CGT, y a mí me causó como un honor, me sentí orgulloso, me dio mucho orgullo escucharlo a Adrián Jaime mencionando en el salón de la CGT a Agustín Tosco, cuestión que no creo que haya tenido muchas oportunidades Agustín Tosco de ser nombrado con la deferencia y con el honor que lo nombró Adrián Jaime. Adrián, ¿cómo te va? Buenos días. Néstor, ¿qué tal? Un gustazo comunicarme con vos. Gracias por llamar. Sí. Bueno, ¿sos cordobés o no? Soy rosarino, hincha de Newell. ¡Puh! Acá tengo otro hincha de Newell que levanta los brazos, contento. Vamos a copar en cualquier momento todo el país, gracias a Diego primero, a Messi y unos cuantos que tenemos en la historia nuestra. Pero, bueno, estamos verdaderamente esperanzados. No sé si tanto felices, pero esperanzados por lo que está ocurriendo, como bien lo decías vos. Sí, no, a mí, digo, me da felicidad, tuve oportunidad de ir a Villa María, después estuve en otro plenario del, bueno, además de haber estado en la CGT contigo ahí, otro plenario que me convocaron de una multisectorial por la soberanía, y yo pensaba, a mí me da felicidad mientras estamos en acción, mientras nos vemos con los compañeros, porque toda esta cosa del WhatsApp y de las redes me pone un poquito nervioso porque no veo la movilización y que la gente se movilice y discuta, debata, se vea cara a cara. Estaba el salón de la CGT lleno. Contanos un poco eso que no salió en muchos medios. ¿Y cómo va todo ese trabajo tuyo y de otros sectores con la CGT para mañana? Así es. Mirá, la propuesta surge de una confluencia de compañeros de diversas disciplinas artísticas, que nosotros hemos denominado Unidos por Perón, que gente que proviene de la comunicación, del cine, del teatro, de las salas teatrales, de la música, de la danza, distintos colectivos culturales, productores, que nos organizamos allá en el tiempo por el tema de las asignaciones específicas para la cultura, cuando fue el ataque del macrismo en ese sentido para desfinanciar a las producciones culturales en el 2017. Entonces, a partir de ello, nos empezamos a organizar con el fin de incidir dentro de nuestras propias organizaciones, que en ese momento fue un shock y que nos puso a todos, digamos, en atención sobre un mismo tema y que necesitábamos tener ámbitos organizativos para coordinar lo que fue realmente una patada al hormiguero. Desde aquel momento empezamos toda una labor con diputados, con sectores políticos, los más diversos, tratando de discutir acerca de este proceso de destrucción que se avecinaba si las asignaciones específicas dejaban de llegar a las entidades que promueven el desarrollo y la producción cultural en Argentina, a lo largo y ancho del país y en todas las disciplinas. Entonces, llegamos con un proceso organizativo bastante interesante al 23, donde finalmente la ley se promulgó y 6 meses después nos encontramos con esta situación. Pero nos enganchó organizados, digamos, pero sin dirección política que hiciera confluir a todos los sectores atrás de la resolución de esta problemática que surge a partir de el impulso del gobierno de la ley ómnibus y los DNU. Entonces decidimos hablar con Héctor Baer, como en su momento hablamos con Pablo Moyano allá por las asignaciones, esta vez lo hicimos con Héctor, y recogió el guante y se puso al frente dando un gesto realmente de grandeza de parte de la CGT, sumando a la Comisión
a la Secretaría de Cultura de la CGT, de los compañeros que dirige el compañero Paniagua y las compañeras allí, donde convocaron a todos los gremios, que son más de 280 gremios, a sus secretarías de cultura para impulsar una reunión en conjunto con estas que nosotros habíamos invitado y estábamos invitando a que tuviéramos una acción conjunta y una demostración de fuerzas conjunta del repudio que nos genera esta ley que destruye básicamente todo lo que es la producción cultural en Argentina. Eso fue tomado por las centrales sindicales, por las dos FTA, también por la multisectorial, por la ficción y el trabajo, y logramos convocar a una cantidad, centenares de organizaciones que dieron cita allí en la CGT y que reafirmamos allí nuestra voluntad de un ejercicio democrático, de reclamos concretos y de aunar fuerzas para para manifestarnos realmente en forma contundente ante nuestros diputados de todos los sectores políticos y sobre todo aquellos que están dudando en la forma en que deben votar esta ley. Nosotros aclaramos ahí, vos estuviste presente, te veía por primera vez, me sentaba yo arriba y vos estabas abajo. Es un honor ahí verte, para mí, vos me representás, no importa cada uno en el lugar que esté, pero siempre estar en ese salón. Y en esa mesa, que los peronistas siempre hemos visto en blanco y negro a Perón, vos que sos del cine, y realmente era conmovedor, pero que además te tomaras el desafío de nombrar a Agustín Tosco y que fuera aplaudido, digo, para mí es una alegría. Y esto que decís de Daer, que muestra que por primera vez la CGT en la democracia no tiene un pie en un gobierno adversario, digamos. Siempre hizo pie o con Macri, con algún dirigente, siempre hizo pie. En este caso la CGT está de este lado, y es cierto, esto falta de conducción política, pero se está construyendo en la resistencia y en el paro y movilización de mañana, y la CGT aparece honrosa, digo, sale airosa de este momento con esta convocatoria. Y con el tema de la cultura, para mí, me da mucho orgullo, en serio, mañana voy a marchar con la cultura, podría ir con soberanía, con otros sectores, pero mañana voy a ir con el espacio de la cultura porque realmente creo que es muy, muy importante lo que pasó en CGT y lo que va a pasar mañana. ¿Cómo lo ves lo de mañana? Mirá, nosotros estamos absolutamente esperanzados que lo de mañana va a ser una demostración contundente de unidad y creo que en ese sentido es el mayor aporte que hace la CGT a sus banderas históricas, porque estamos ante una situación de vida o muerte en términos laborales. Nuestro sector, en el caso del audiovisual, nosotros hemos conformado una entidad llamada Cine Argentino Unido, que ha tenido una repercusión no solamente en términos nacionales, agrupando a todo el espacio audiovisual con todas sus producciones, con las mayores producciones, las más importantes, las que disputan el Oscar, como los compañeros de 1985, están todos sus productores participando en nuestras asambleas, y a su vez a nivel internacional, donde hoy se puede ver en los diarios la adhesión que ha provocado manifiesto que hemos hecho, donde agrupa a directores y productores de los más reconocidos e importantes del mundo, porque también reconocen la cinematografía argentina y el aporte que se hace, no solamente hacia afuera, sino internamente en cuanto a la soberanía audiovisual y la producción cultural en todos sus niveles. Nosotros ahí estamos en un combate ideológico realmente con estos nefastos que realmente están promoviendo aspectos en la ley, cambios en la ley, como por ejemplo producir películas pornográficas. Digo, estamos en esos niveles de discusión, nos han puesto descabellado. Yo no sé qué opinará el Papa y los demás sectores religiosos, pero ese nivel de propuesta y ese nivel de bajeza están pensando. Nuestras producciones también se ven
atacadas y realmente mancilladas, y es una afrenta cuando nos dicen que nos dan plata para producir cosas que no tienen ninguna importancia, cuando se invierten 10 millones y se recuperan 19. Entonces, se invirtieron 400 millones de Nando en estos años, con las series y las películas, se generaron 90.000 puestos de trabajo, y por cada 100 empleados se generan 70 empleos indirectos más en toda la economía. No solamente en fotógrafos, directores, sonidistas, sino en todos los niveles de la economía, porque nosotros también tenemos hoteles, trabajamos con carpinteros, transportistas, comerciantes. Digo, es una industria, la audiovisual, muy compleja, y que en otros países se incentiva de una forma impresionante. Digo, cuando hablan de Estados Unidos y las subvenciones que no tienen, cosas que es totalmente falso, porque en todos los países se incentiva su industria cinematográfica. En algunos casos, valorando la viabilidad de los proyectos, y en otros, con incentivos de grabaciones y créditos fiscales. Acá los bancos no lo hacen. Acá te quieren sacar con tasas usurarias los aportes que te dan. Pero sin embargo, en Estados Unidos te dan créditos fiscales. En Estados Unidos, a los cuales muchos hablan, del gran referente, bueno, tomen esa referencia y vean cómo disputan los territorios, los estados, para que vayan a producir películas allí, porque cuando se hace una película dejan 40 millones en una semana. Entonces, ¿eso a dónde va a parar? A los bolsillos de la sociedad, que vende cosas para que esas películas se hagan. Entonces, esos créditos fiscales deberían implementarse acá. Si quieren cambiar la ley, pónganos a discutir con gente que sepa de cómo producir trabajo, y allí le vamos a explicar en la cara a estos tipos cómo se hace para producir y generar trabajo. No nos han dejado en este tiempo. No dejaron a nadie en pie de tocar a todo el mundo. Esto, si hubieran querido cambiarlo en serio, se hubiera tratado en ordinaria, convocando a todos los sectores a elaborar una ley de consenso. Pero este gobierno no busca ningún tipo de consenso con ningún sector. Adrián, para ir cerrando, decime la convocatoria concreta mañana, los que quieran marchar detrás de la bandera de cultura, que va a tener ese nombre, con CGTs y las dos CTA. Sí, mañana a las 11:30... va a ser en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Hay que tener en cuenta que solamente se entra por Avenida de Mayo, la columna de cultura va a ingresar por Avenida de Mayo y va a tomar Rivadavia, la de deportes va a ir por Hipólito Yrigoyen. Está todo muy organizado, y esa es una cosa que aporta también la CGT en ese sentido, de organización, seguridad, respaldo, y a su vez la determinación de ir por más, porque nos quedaron algunas cosas pendientes, y eso es una cosa que dijimos ahí también. No solamente mencionamos a Agustín Tosco y a Tirio López desde el púlpito de la CGT, sino que nos faltó agresividad para ir a disputar lo que nos falta resolver en la gestión anterior. Nos faltó determinación, hubo políticas erráticas, y eso fue lo que permitió a estos energúmenos hoy entronarse en el gobierno, porque si no tendríamos, si por ejemplo le hubiéramos cobrado a las plataformas los recursos que le están cobrando en todos lados, tendríamos hoy los tres veces los fondos del instituto, y ya tendríamos producciones para poder de alguna forma disputar en los mercados audiovisuales con mejores producciones y generando un derrame mayor de la economía en la economía argentina. Entonces, vayamos por todo, no vamos a solamente a resistir, sino que vamos con propuestas concretas junto a los compañeros de todos los gremios, porque hay que voltear estos DNU y esta ley de mierda que han querido proponer. Adrián Jaime, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a 11:30 y gracias por toda la convocatoria. Yo destacaba lo de Tosco porque, bueno, soy sindicalista y amo a los dirigentes de aquella CGT de los argentinos y de las luchas cordobesas. Y entonces, haberlos llevado ahí me gustó mucho. Además, cierto, la deuda que tenemos, que yo no la espero que venga de arriba, la autocrítica, pero sí vamos a tener que hacer nosotros
en las nuevas propuestas tener en cuenta que no buscamos cargos, sino políticas concretas para servir a todos los trabajadores de todos los sectores. Un abrazo grande, Jaime, nos vemos mañana. Abrazo, don Néstor. Abrazo grande. Muchas gracias.